万華鏡シャリンガン。¿Qué onda, carnalitos y gente de YouTube? Aquí estamos de vuelta con la tercera noche de Five Nights at Freddy's. Discúlpenme que me haya tardado un poco en grabar este video, pero es que ya saben, he tenido ciertos compromisos acá, por allá, ya saben. Soy un hombre muy ocupado. Pero bueno, después de tanto tiempo, vamos a comenzar con la tercera noche. Además también de que he estado practicando para que no me maten y no me lleve un buen susto. Así que digamos que ya estoy acostumbrado a este tipo de cosas. Bueno, pues ahora sí, sin más preámbulo, vamos a jugar la tercera noche de Five Nights at Freddy's 2. Bueno, mientras aquí se está cargando, quiero decir que ya había grabado un video anterior, pero por alguna razón esta cosa nuevamente no se grabó. Entonces parece que hay un complot en mi contra. Entonces, pues, ni modo. Por lo que me veo obligado a grabar otro video que justamente es este. Espero que este sí se grabe de verdad. Porque créanme que grabar muchas veces el mismo video, pues no es tan bonito que digamos. Sobre todo por los tremendos sustos que me llevo. Pero bueno, ya estamos aquí por fin en la tercera noche. Este cuate nos lo ve otra vez. Pero yo lo voy a callar porque hay que hacer la rutina, checar luces. De un lado, del otro, obviamente las cámaras. Principalmente checar esta que es la cámara 11. Entonces ese sonido no es buena señal. Ya vieron que, miren, ahí está Foxy, ya lo sabía. Y eso que apenas son las 12 de la noche. Por lo que tenía por entendido, a Foxy lo espantamos así echándole foquitos muchas veces a Foxy y se va. Entonces ahorita ya volvió a fallar la luz. Y qué bueno que ya se fue. El problema es aguantar de aquí hasta las 6 de la mañana. Entonces, esta alerta me asusta un poquito porque siendo apenas las 12 de la noche, Foxy ya se apareció. Y les repito, no deben descuidar esta cajita porque si no, va a haber problema. Y ya volvió ese sonidito y Foxy ya regresó. Hola, Foxy. Aléjate, demonio, que me voy a asesinar. No quiero que me mates. Ya es la de la mañana. La luz volvió a fallar. Entonces, en lo que se hizo un cambio, vuelvo a cargar la cajita musical que la había hecho previamente. Y esto hay que checarlo así muy, muy seguido. Por si no sale Popped y ya bailamos con la más fea. O sea, bailamos con Popped, cosa que no queremos ahorita. Entonces, eso es señal de que bueno, está por ahí escapándose. Entonces, ya escuchamos el hello. Foxy sigue ahí otra vez. Foxy, aléjate, Foxy, Foxy, aléjate, aléjate, Foxy, gracias, vete, vete, vete. No te quiero ver, no quiero que me mates. Tengo que checar también las luces. Como les dije, que la recarguen. Pero no se estén ahí todo el día porque si no aparece el animatronic y ya vimos. Entonces son las 2 de la mañana y hasta el momento seguimos intactos. Esa voz de High como que no me gusta mucho porque ya saben, es el ¿cómo se llama? El tipito de los globitos que tiene una sonrisa medio bonita, pero la verdad da mucho miedo. Ok, discúlpenme por lo que pasó hace rato, pero mi cámara se detuvo por alguna razón, pero seguimos grabando la misma noche. ¡Ay, la cajita! ¡Ah! Ya me mató, van a ver que me mató. No quiero ver, no voy a ver. ¡Oh, por Dios! ¡Ay! ¡No! Ok, eso fue medio extraño porque pensé que me iba a matar, pero no me mató. Primera vez que el viejo Boy no me mata. Eso es algo muy extraño, debo de admitirlo. Ok, cargamos rápido. Ahí sigue el viejo Bonnie.
Ahí sigue el viejo Bonnie. Cargamos otra vez rapidito, unos 2 segunditos. Ahí sigue. Me pongo la máscara por cualquier cosa. Ahí sigue. No me mates, por favor. Solamente me faltan 3 horas. Vete, vete. No quiero que me mates, gracias. Ok. Eso puede ser buena o mala señal. Y ahí están los dos, no puede ser. Hay que alumbrarlos muchas veces para que no maten. Foxy se ve muy cercano, así que no es buena señal, de hecho. ¡Ay, Dios de mi vida! No me mates, no me mates. Chica, no me mates, chica. Chica, no me mates. Ah. Ay, güey. Se me está acostumbrado a estas cosas. Pero ahorita son las 4 de la mañana y me están dando un buen susto. Cosa que no me había experimentado en anteriores juegos. ¡Ay! Dios de mi vida, no me mates, 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 no me mates. Por Dios. Creo que se están apiadando de mí estas cosas ya. Adiós, adiós, Foxy, adiós, Foxy. ¡Ay! Dios de mi vida. ¡Chin! Creo que ya me mataron. No quiero ver porque ya me mataron. Vete, vete, vete. ¡Vete porque la caja musical se me está yendo! Okay. ¿También que iba? Dios, esto no es justo. ¡Ay, no puede ser! El problema es que descuidé el tipito de los balones. Entonces, por ver lo otro, ya nos, ya no cuida Foxy y pues ya me mató. Pero bueno. Bueno, carnalitos, como lo había prometido, hasta aquí vamos a dejar el videoblog del día de hoy. Ay, por cierto, les presento a nuestro segundo hijo, es Miyumaru, aunque en inglés se llama Oshawott, pero nosotros le decimos Miyumaru. Hace unos cuantos días me lo trajo su mamá y ya está aquí de nuevo. Así que, a pesar de que lo jugué ya varias veces, eso no quita el hecho de que me sigue espantando. Los screamers son bastante canijos porque son de sorpresa. Y bueno, carnalitos, hasta aquí dejamos el videoblog de esta semana. Si mi video les gustó, por favor, regálame una manita para arriba. Eso me ayudaría mucho y se los agradecería. Hasta me trabo del susto. Se los agradecería mucho. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. ¡Mátane!